Hombre, yo tengo un plato especial para el arroz. He hecho un montón de mi huerta, de mi propia huerta. He hecho ajetes, he hecho cebolla, he hecho pimientos, huevos de mis gallinas, unas gambitas, un poco de pescado. Y sabe muy bueno, por lo menos la gente dice que lo hago muy bien. No sé si es verdad o no, pero bueno, yo estoy todo contento con ello. Y yo esto lo llamo arroz de mi pueblo, o arroz del pueblo, o arroz de mi propiedad, de mi fantasía, por decirlo más claro. Porque yo, cocinero, me ha gustado siempre mucho la cocina. Por lo menos no pasas hambre. Que eso es una base fundamental en la cocina, no pasar hambre. La mitad de los pueblos pues han desertado porque ya la gente no tiene trabajo en el campo, porque lo que antes hacían 20 jornaleros en verano, cuando hacían los veranos de esos durísimos, pues ahora una cosechadora te lo hace 2 días. Y es así de claro. Y antes pues no había más que trabajo, trabajo y trabajo. Juergas, ninguna. En la fiesta del pueblo había que aprovecharla para dormir y descansar, porque estabas agotado de todo el puto año. Por una parte, quizás esté mejor que haya tanta tecnología, pero por otra, existe el paro, luego no hay trabajo. Y si no hay trabajo, ¿de qué vamos a comer? Bueno, para arreglar las máquinas, es por lo que nos quedamos ya, pero no hace falta tanta gente. Ahora mismo es imposible vivir del campo, entonces hay que ir a las grandes ciudades a pasar hambre, porque es que como está todo en paro, allí vas a las grandes ciudades, no encuentras trabajo, pues a pasar hambre. Bueno, en la zona de Asia, pues es muy pobre todavía. Trabajan el arroz de hacer a mano, porque aquí en España hay cosechadoras precisamente específicas para arroz. Y en Asia, pues yo no los conozco, pero me supongo que cuando empiecen las máquinas, pues la gente, ahora lo pasa muy mal, pero después lo va a pasar peor, porque no va a tener trabajo. Así que luego va a pasar hambre. Esos corruptos, en vez de robar tanto dinero, pues que lo pongan para tecnologías nuevas y para que la gente viva mejor. Hay algo que es inconcebible, yo no lo entiendo el porqué. Porque yo no soy político, ni tengo ni estratega, ni sé nada de estas cosas. Yo solo sé que el día que Asia despierte, pues no sé lo que va a pasar en el mundo. Porque con la cantidad de chinitos y japonesitos que hay, pues a ver qué van a hacer. ¿De dónde van a comer? No hay trabajo, si no hay trabajo no hay comida. A ver qué vamos a hacer.